De mi papá aprendí el carácter para poder expresar mi propia opinión y esa fuerza de defender lo que yo creo. De que nunca hay que rendirse. De que si me comprometo en algo, tengo que hacerlo, siempre tengo que cumplir mi palabra. Ser trabajador, perseverante, siempre esforzarme. A valorar todo lo que tengo y a ser una persona dedicada y responsable. Ser un buen deportista. Bueno, yo creo que mi papá ha aprendido lo que es la disciplina y de cierta manera también a encontrar la ternura dentro de las demás personas, porque él me ha transmitido mucho de mi forma de ser y estoy orgulloso de ser quien soy y sé que se debe a él. He aprendido a respetar a mi madre, mis hermanas, en sí a las mujeres, también a mis hermanos, a las autoridades, a los profes. Y si tengo objetivos en mente o quiero conseguir algo, lo tengo que hacer con esfuerzo y dedicación. Y solo así voy a poder conseguir las cosas y poder ser grande en la vida. Del poder de nuestras decisiones, que son muy importantes, y de tener claras nuestras prioridades, ya que estas sí van a afectar en mi futuro y van a tener una repercusión acerca de lo que yo quiero hacer con mi vida. Que todo lo que se propone lo consigue. Bueno, de mi mamá aprendí a ser fuerte como persona, a saber cómo afrontar las dificultades en mi vida. De que siempre hay que mirar el lado positivo de las cosas. Yo aprendí de mi mamá a ser valiente, respetuoso y responsable. Bueno, yo creo que de mi mamá he aprendido mil cosas y realmente es difícil elegir una, pero creo que he aprendido mucho del amor que ha dado a toda la familia, ¿no? A la hora de criarme a mí, a mi hermanita, y de esa perseverancia para siempre querer lo mejor para nosotros. De mi mamá he aprendido a ser valiente, a arriesgarme a todo. Que él opera cáncer de colon y salva vidas en el hospital. Además, que es una persona que siempre trata de hacer el bien, apoyar a la comunidad y a la gente que más lo necesita. Siempre está aprendiendo nuevas cosas para educarnos de la mejor forma. Que ella cada día siempre se levanta valiente, le pasa algo malo y no le importa. Siempre sigue valiente con cara buena. Bueno, el hecho personalmente de mudarse de país, porque nosotros no somos de aquí, no debe ser fácil, pero es un reto que asumió con mucha fuerza. Que es muy educada, es muy tolerante, a pesar de que a veces sea un poco malcriado, y también que es muy divertida. Todo lo que se propone ya lo consigue de una forma u otra en base a perseverancia y a trabajo duro. Lucha contra muchas cosas que probablemente él sabe que capaz no pueda lograr, pero aún así lo intenta. Que siempre es muy trabajador, es muy perseverante, se equivoca, se calma y lo vuelve a hacer otra vez. Cada día lucha por sobrellevar las adversidades que se le presentan. Es una persona muy segura, eso me brinda a mí de todas maneras seguridad en mí misma y etcétera, en todo lo que quiero lograr. Nos han enseñado a estar siempre juntos en familia, y eso es lo más importante.